de México, Jorge Alan Cárdenas, de Guatemala. México, Brasil, todos luchando por esa medalla de oro. República Dominicana en la tarima, Julio Cedeño. Movimiento válido para República Dominicana, quien se va al primer lugar de competencia. Emocionante. Va a Brasil a empatar a República Dominicana. Y no quiere empatar Estados Unidos. Todos quieren ganar. Dominicana a la plataforma. Julio Cedeño, 141 kilogramos. Aquí no hay nada escrito todavía. Marita Lara apoya a la gente de México. Julio Cedeño, de República Dominicana. Se previene Brasil. Movimiento válido para República Dominicana. Este primer lugar sigue cambiando. Va República Dominicana en primer lugar. Va Brasil, 141. Para José Lucas Ferreira de Brasil. Con este peso está en as. ¿Será que quiere empatar o quiere ganar, José? Jorge. Y pidió más peso. Todos pidieron lo mismo, 144 kilogramos. ¿Y quién va primero? República Dominicana. Julio Cedeño, para su tercer levantamiento. Saludamos al profesor Elvis Murillo allá en la ciudad de Cali. Excelente competencia. Julio Cedeño de República Dominicana. ¿Dónde está la Maritza? Que no la escucho. Yo sé que no puede. Julio Cedeño, de República Dominicana, premio Brasil. ¡Y esto se puso mejor! ¡Movimiento válido! Dominicana, Julio Cedeño, de República Dominicana, primer intento. Se previene Brasil. En segundo lugar está Estados Unidos. Y en el tercero está Honduras. Va Dominicana por ese primer lugar. Prenio Brasil.
Y el movimiento es válido para el deportista de República Dominicana, quien se va al primer lugar de competencia momentáneamente. A plataforma, Brasil. Yo soy Lucas Ferreira de Brasil. El logrado estaría empatando con el deportista de República Dominicana. República Dominicana, 171 kilogramos. ¿Dónde está la gente de República Dominicana? ¡No lo escucho! ¡Eso! Julio Cedeño de República Dominicana. Lástima que no podamos hacer barra. Segundo intento, por el primer lugar. ¡Movimiento válido! ¡La alegría de la gente de República Dominicana! ¡Y va México con 171! ¡Va México a empatar! ¿Será que México quiere empatar? ¡No, señores! ¡No quiere empatar México! ¡172 kilogramos! ¡Pidieron más peso estos muchachos! ¡Esto se puso más interesante! Y con esto entonces le toca ir a Julio Cedeño, de República Dominicana. 174 a Julio Cedeño, de República Dominicana. Para su tercer intento. Ahí viene Julio Cedeño. ¡Eso, República Dominicana! ¡La barra para ellos! ¡Y movimiento válido! Y le puso lo que él sabe. Movimiento válido. Está que se revienta la gente de República Dominicana acá atrás. ¿Y ahora quién viene? México. A empatarlo. Con 174 kilogramos. A ver si le quiere ganar o le quiere empatar. A ver. Se puso esto de película. 175. Aquí es que se en la tarima. Aquí el más tranquilo es el profesor Rosalío. Él está tranquilo allá. ¡En la tarima, México! Tercer intento, 175 kilogramos. Y por el primer lugar. Lo vamos a hacer. David Zapata en México. ¡Y ganó la República Dominicana esa batalla! ¡Óiganos allá atrás! ¡Ganó República! ¡La bulla de República Dominicana! ¡Eso! ¡Qué buena competencia! ¿Y sabe quién ganó el total? ¡República Dominicana ganó también el total! ¡Qué buena competencia! Nos hacen el otro premiar Maritza Ortiz. Yacini Esquivel, Evelyn Castillo.
Hermosas damas, muchas gracias por tener el honor de contar con ustedes en esta ceremonia de premiación división de los 73 kilogramos. El Snatch en arranque. Tercer lugar para Christian Horst, USA. Christian Horst de los Estados Unidos. Medalla de bronce. Medalla de plata de República Dominicana, Julio Cedeño. Y medalla de oro y que viva México, Jorge Adán Cárdenas Estrada. Levante las manos, por favor. ¡A eso! ¡Premiación en el Beyond Clean and Year! Tercer lugar para México, Jonathan Antonio Muñoz de México. Segundo lugar y medalla de plata, también para México, Jorge Adán Cárdenas Estrada. Y para esa tierra hermosa, República Dominicana, medalla de oro, Julio Cedeño. Premiación en el total. Tercer lugar. Y que viva México, Jonathan Antonio Muñoz Martínez. Segundo lugar. También de México, Jorge Adán Cárdenas. Y primer lugar para Tierra de Campeones, República Dominicana, Julio Cedeño. La organización del Campeonato Panamericano de Mayores, Bogotá 2022, los invita a escuchar y a entonar el himno de República Dominicana. Invitamos a las personalidades para la foto, por favor, con los campeones.